porque lo que está en discusión acá no es la ley de quiebras, ni siquiera es la cantidad de la deuda. El problema es lo que se le acusaba, que es la toma del Estado para beneficiar a familiares. Durante muchos años la sociedad argentina estuvo enojada con el menemismo porque daba sobresueldo a los amigos, a Granillo Campo, a María Julia Alzogaray, después con el kirchnerismo porque tenía un grupo de amigos capitalistas, Lázaro Báez, Rudy Ulloa, Cristóbal López, Amado Vudú con una imprenta, y ahora el macrismo lo que hace es patearle la deuda al 2033 con una tasa muy generosa del 7% anual a su propio padre. Me parece que el concepto es lo que no entiende el gobierno de Macri, que es beneficiar a su propia familia a través del uso del Estado. Creo que eso era lo que estaba hoy en discusión y no lo ven. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Estoy completamente en desacuerdo con lo que se dijo. Nosotros estamos aquí enfrentando un enorme fracaso institucional que tiene la Argentina, donde se tardan 12 años para cobrar una deuda y cerrar una quiebra. Esto es el fracaso de una privatización y el fracaso de una estatización hecha de un modo desastroso. Y al mismo tiempo, el intento de acusar a que un grupo de personas encabezados por el presidente llegan al poder para enriquecer a su familia es pensar que somos los mismos que los que estaban, que fueron quienes hicieron eso. Llegar al poder para enriquecer a su familia, según las investigaciones que están haciendo en este momento. A mí me parece que entiendo el debate político, entiendo la sensibilidad del tema, entiendo las críticas, pero todo se hizo dentro del marco de la legalidad, todo se hizo dentro del marco de la Constitución. El tema corresponde claramente a que el Poder Judicial es quien tiene que enfrentarlo, y si hay una solución mejor que esta que se ha alcanzado, pero perfecto, porque se trata de cuidar el dinero de los argentinos. Ahora, la idea de que en la Argentina ganó un grupo que intenta beneficiar a su familia es, creo, desde mi punto de vista, una completa infamia. ¿Senador? Sí, muy preocupado. La verdad que la acusación es, como se decía antes, gravísima. Obviamente será la justicia la que defina finalmente qué es lo que ocurrió acá, pero estamos hablando de un tema que tiene una historia, ¿no? Estamos hablando de un tema que se inicia con una privatización en la cual el grupo concesionario, el grupo Macri, al año ya deja de pagar el canon correspondiente. No es que fue después, en 2003, no, al año del año 97 y al año 98 dejó de pagar el canon. De ahí en adelante una quiebra que se dice que fue para determinados intereses. Lo cierto es que los argentinos hoy queremos certezas. Los argentinos hoy queremos, por un lado, que la justicia investigue, como hicimos en todos los casos, pero también, por la magnitud del tema, como se decía antes, me parece que reclama de parte del gobierno una explicación mucho más sólida. ¿Por qué kirchnerismo pactó esto? Presidente. Porque era negocio formidable. ¿Eh? No, el kirchnerismo nunca lo pactó esto, justamente nunca hubo un arreglo. Porque nunca hubo un arreglo y determinadas instancias judiciales se lo iba frenando para no pagar nunca, lo que ocurre muchas veces en Argentina, que terminan con distintos procedimientos judiciales limpiándose las deudas y pasando con el tiempo. Perdón, yo creo que no fue por eso. Para mí el kirchnerismo pateó la deuda de Franco Macri para adelante por el fenomenal... La cantidad de acuerdos fenomenales que había entre la administración Kirchner y los Macri, y te los enumero. Franco Macri se quedó con el kirchnerismo con el ferrocarril Belgrano Cargas. Obras millonarias para la represa Yacyretá. Se quedó con el 23% de Autopista del Sol. Todo con el kirchnerismo, el papá de Macri. Autopista Rosario Córdoba, 360 palos. Restauración de la Basílica de Luján. Gasoducto de toda la provincia de Córdoba. Licitaciones de obra pública por 1.800 millones de dólares. Todo esto ganó Franco Macri con el kirchnerismo. Si de verdad creemos que era por no sé qué cosa, era porque había una relación muy cercana entre el papá de Macri y la administración anterior. A tal punto están convencidos en el gobierno y en este caso en la empresa Correos Argentinos de que tiene Correo, que tienen razón, que hoy se presentaron con un escrito ante la Cámara donde ratifican la propuesta, quieren seguir.